Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y vamos a ver un nuevo Digimon Adventure 2020. Estaba preguntándome eso. ¿Eh? Uy, mirá las patitas, qué lindo. Uy, pueden ir en modo. Qué loco este Digimon, es submarino también. Se tendrían que haber metido al cuerpito. Por favor, me mata el diseño de este Digimon. Digamos que Gatomon pueda hablar. Me gusta cómo empezó a sonar la guitarra acústica. Oh, re poético todo. Bueno. Sí. No es muy fan del contacto. Opa. Eso puede significar que se sacrifique. ¿Qué era? ¿Como una guardería? ¿Es la resistencia? Parece fuerte. Se dieron cuenta que es un sagrado. Sí, corran, mantarrayas. <笑>私たちはあなたが攻撃を仕掛けてしまいました。私は感じます。あなたがたは聖なるデジモン。ホーリーリング。このおかげで私は小さな体でも十分に戦うことができる。そして私のホーリーリングは この都の環境を維持する力に元地上のデジモンだったってこと。進化して海に適応してきたのね。お待ちしておりました。おい、ミラ。Rebeke。私はマリンエンジェル。マリーナ。アンダーザシー。それに落っこちていたかったね。ここにいたのか、光。 Me mata. Me mata que el Kojiro hace 18 capítulos está en el mismo lugar, tipo, avanza un segundo. Upa. Parece como un cangrejomón. Me mata ese pingüino. Parece como que si fuese apretarlo y que salga jabón. Mirá, estaban como usando un esqueleto. Qué bueno que no entre agua igual. Deberían estar todos ahogados. Agumon, Shinka, Greymon. Pingamon, Shinka. Patamon, Shinka.
No la limites. Tiene que entender que juntos van a ser más poderosos. No. Estaría bueno que puedas surfear en uno de los... de los Giga Destroyers. Alguien que le diga que se relaje a esta piba. Tiene mucha responsabilidad encima. Evolucionar. Igual no te hagas el sorprendido, Taichi. Si la llevaste hasta ahí, ¿qué pensabas que iba a hacer? Ah, por eso se quedaba mirando a la nada. Y pensando en todo. ¿Va a conseguir su Digivice? A ver la evolución. ¿O solo va a tener superpoderes? No, solo va a ser fuerte. Le va a hacer un agujero en la cabeza. Nadie se preocupa por el agua que puede entrar a ahogarnos a todos. Cada vez que haga algo voy a reír. Bueno, hablemos un poco de este episodio de Digimon Adventure 2021. Ya ni me acuerdo cuándo tuvimos el parate, porque la serie siempre estuvo destinada a terminar en el 2021. Estoy casi seguro que no daban las fechas. Debe haber estado parado un mes, y un mes son 4 capítulos nada más. Así que siempre fue el destino de Digimon Adventure terminar en 2021. Así que no sé por qué le pusieron 2020. Le tendrían que haber puesto Digimon Adventure. Fin. No importa. Tuvimos un episodio centrado, como además decía el título, en Hikaru y Gatomon. Una Gatomon que lo que nos pudo mostrar es un comienzo del episodio en el cual ella estaba dispuesta a proteger a Hikaru. Que estaba extremadamente dispuesta. Es más, en un momento cuando dice, o lo piensa, voy a protegerte y que nada malo te suceda, me dio la sensación que si se tiene que morir por Hikaru, lo hace, tipo sin pensarlo dos veces. Entonces, eso es peligroso. Eso es peligroso y ella necesitaba entonces darse cuenta que necesitaba a Hikaru para poder ser más poderosa. Nosotros sabemos que esta versión de Digimon, y ellos particularmente, van a todas las versiones de Digimon, pero ellos particularmente dentro del mundo, del Digimundo, se manejan directamente proporcional a la relación que tienen con sus humanos. Entonces, si el humano está pum para arriba, a vos te va a servir muchísimo como Digimon y vas a poder estar pum para arriba. Entonces, la conexión que además ellos puedan crear entre ellos va a hacer que ellos puedan evolucionar a niveles super dupers, como los vimos previamente. Entonces era muy importante que Gatomon se dé cuenta que necesita a Hikaru para poder seguir avanzando y para poder cumplir su cometido, que es no solo protegerla a ella, sino además también proteger el Digimundo y destruir a la oscuridad. Entonces necesitaba que ella tenga este episodio en el cual no se vea como muy bien en un lugar en el que esté perdiendo. Me hubiese gustado que en algún punto la hayan destrozado mal y que necesitemos de el cariño de Hikaru para que la recupere, pero eso hubiese sido bastante cliché, así que vamos a bancar esta idea, aunque fue menos emotiva, estuvo interesante, en la cual Hikaru dijo quiero pelear y le pidió permiso a su hermano y su hermano dijo dale hermana, vamos, y fueron y se hizo cargo ella de la pelea y se hizo cargo de el
demostrarle a su Digimon, a Gatomon, que necesitaban trabajar juntas para poder seguir adelante. Entonces, lo que Hikaru tenía que hacer es dejar de ser como esa niña indefensa que va para cualquier lado o hace lo que le digan que le haga, o hacen lo que digan, o hace lo que le digan, o hace lo que le digan que haga. Y entonces es lo que vimos en este episodio. Vimos una Hikari que estaba llena de amor para darle a todos los Digimons del mundo. Estuvo llena de cariño y preocupación por ellos. Y además también le está como ablandando el corazón a Gatomon. Una Gatomon que está extremadamente tensa, que siente que tiene una responsabilidad en sus hombros, que es solo de ella. Y en este episodio, de a poquito, se dio cuenta que no era solo de ella, sino que era de Hikari, pero además también de sus compañeros. Vio a todos estos guerreros y estuvo como durante todo el episodio en modo de observadora, ¿no? Viendo qué estaba pasando a su alrededor, cuán dispuestos a pelear estaban, y lo vio. Lo vio muy bien y los vio en el campo de batalla y pelearon todos juntos y al final del día, por suerte, pudo aceptar a Hikaru en la lucha. Yo no sé si va a poder mantenerlo siempre, probablemente le di un toque de miedo tener a Hikaru cerca, pero de a poquito va a tener que darse cuenta que realmente la necesita, hasta que ella tenga la confianza necesaria para decir, bueno, vamos a pelear juntas sin miedo a perderte, ¿no? Algo que pasa con, qué sé yo, Greymon y Taichi, que son los que más complicados estuvieron en diferentes situaciones, es que siempre están juntos en la pelea. Entonces, al estar siempre juntos, los dos pasan por peligros zarpados. Y Agumon no lo tira para un costado y dice, ja, yo voy a pelear, quédate. Van los dos y se quedan atrompados juntos. Entonces, ellos lo hacen todos los Digimones, pero justo ellos son los que tuvieron más presencia en las peleas y los que tuvieron más consecuencias también. O sea, Taichi terminó siendo comido por un Digimon por culpa de esa participación. Entonces, la confianza hace que se pueda trabajar de otra manera, la confianza hace que ellas puedan ser mucho más eficaces a la hora de pelear. Así que vamos a tener que empezar a aflojar el corazón y este caparazón que tiene Gatomon, que viene de la mano de miedo a que le pase algo, que viene de la mano de sentir que ella es la responsable de poder proteger al mundo, que bueno, de a poquito va a tener que empezar a darse cuenta que no está sola en esto y que no solo está Hikaru, sino que tiene un montón de gente a su alrededor. Hikari, es Hikari, le estoy diciendo Hikaru todo el episodio, ¿no? Pero no importa, ya fue. Ustedes me entendieron. Después, me gustó el concepto este de ellos bajo el mar y todo lo que estuvieron haciendo. No sé si hay mucho más para comentar de eso. Creo que lo importante es los anillos. Tuvimos a este Digimon que se llama Marina Mon. Tiene algo más en el medio, pero no me acuerdo. Así que Marina Mon tenía su collar sagrado. Es un collar bastante parecido al que tiene en la cola Tailmon. Y lo que hace es aumentar sus poderes, ¿no? Hacer que sean más poderosos. Y bueno, quizás hay más de esos. Me gustaría saber si hay más de esos. Y vos podés encontrar uno, te lo ponés y sos reporonga. Cualquiera, ¿no? O sea, no es necesario que sean sagrados. Salvo que vos te ponés el collar, o te ponés un anillo, o te ponés lo que sea. Y te consigue muchas más potencia a la hora de pelear. Me gustó ese momento en el cual se puso a relatar la historia de Gatomon y le pusieron como las cuerdas y una guitarra acústica, que básicamente lo que dio fue el tono para una historia, ¿no? O sea, cuando vas a un, ¿cómo se llama? Como algún fogón con amigos y querés contar una historia, por lo general ese ritmo es lo que acompaña si tienen una guitarra, si no cuentan la historia y listo. Pero si tienen una guitarra, se hace de esa manera. Me gustó cómo se hizo, creo que fue divertido, fue un detalle copado. Y no nos contó mucho, pero nos confirmó esto de que quiere su nuevo cuerpo, Millennium Mon. Así que está obsesionado con eso y va a querer nada, eso. Y que necesitamos llegar antes que él pueda conseguir su cuerpo nuevo. Con respecto a Kojiro, sigue sin avanzar mucho esa trama, así que la dejamos para cuando avance, pero siguen estando a punto de chocar. Es como que en el episodio anterior estaban quizás a punto de chocar. Ahora están, uy, a punto de chocar. La semana anterior estaban. No, es como que le van agregando una palabra. No sé si conocen ese juego que se llama, no sé cómo se llama, pero es un juego que se juega como, no sé, en familia o por ahí si estás borracho con amigos y le puedes poner alguna prenda y lo haces más divertido. Que vas contando una historia que decís tipo, él
Y la persona al lado tiene que decir el perro. La persona al lado tiene que decir el perro quiere. Y vas agregando como una palabra, ¿no? Siempre repitiendo lo que dijiste antes, pero agregando una palabra. Es lo que pasa con Kojiro todos los episodios. Repite todo lo mismo de la semana pasada y le agrega una palabrita más para decir, oh. Pero bueno, hasta que no lleguemos a Kojiro, me parece que no vamos a avanzar mucho. Así que vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana. Pero nada, detalle súper interesante para decir y destacar es que estamos perdidamente enamorados de el perro Mon. No sé cómo se llama. Perro submarino Mon, vamos a ponerle, o perro submarino Automon. Porque es muy groso, me mata. Y aparte me hace caer de risa cada vez que habla, sin hablar. Amo que además Gatomon sepa hablar su idioma. En un momento, cuando arranca el episodio, estaba hablando su idioma y dije, che, ¿lo habré dejado en japonés? Bueno, no me decía nada abajo. Pero no, es que estaba haciendo para hablar el idioma de Kodo con Komon, no sé cómo se llama. Pero bueno, ustedes me entienden, es lo importante. Así que nada, vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana. Me gustó la presencia de Gatomon, así que sigamos con todo esto. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Digimon Adventure 2020. One.